Buenas noches, palabra plena. Estamos ya a puertas de la finalización del año. Un año con muchas expectativas. Parece que es como la primera vez que el país compromete tanto el pensamiento, los anhelos, los deseos, las intenciones y las responsabilidades de los ciudadanos. Nos tocó. Es una situación afortunada porque si nos ponemos juiciosos, si nos serenamos, podríamos entrar a tener una participación que va más allá de las habituales formas de estar nosotros siendo sujetos pasivos de los acontecimientos y empezar a pensar y a poner nuestro pensamiento al servicio de un anhelo, de una nueva utopía, de un nuevo querer social que es tan interesante. Y ha sido muy afortunada la situación que ha venido pasando en la corporación, porque si ustedes recordarán, hace poco estuvo con nosotros el responsable del tema que yo creo más importante que hayamos traído a la mesa en este tiempo, que es el de la conciliación. Otra vez está con nosotros don Rodrigo Valencia, quien le habíamos pedido que no nos dejara sin terminar de decirnos un mundo de cosas que no alcanzó a decir en la ocasión pasada. El tema de la conciliación, bienvenido al programa, señor Valencia. Buenas noches y agradezco mucho la oportunidad que me brinda nuevamente Palabra Plena. Usted viene con una notición que está conciliador nacional. Sí, a nivel nacional, el gobierno, desde el Ministerio de Justicia, promueve un escenario que se llama conciliatón. Conciliatón. En todos los municipios, ciudades del país, en toda la geografía nacional, jueves, viernes y sábado, 24, 25, 26 de noviembre, todos los servidores públicos, los funcionarios, los particulares que han sido habilitados en calidad de conciliadores en derecho y conciliadores en equidad, estaremos atendiendo a los ciudadanos que previamente han acudido a efectos de plantear situaciones que ameritan ser objeto de un diálogo y a partir de ese diálogo la suscripción de un acta que se denomina acta de conciliación. Es una jornada gratuita, es una jornada que en Cali ha tenido completa aceptación, en donde hay compromisos significativos por parte de los consultorios jurídicos, centros de conciliación de las universidades, centros de conciliación privados y de todas las instituciones del Estado que, como le digo, participan en ello. Es el caso de jueces, fiscales, procuradores, personeros, comisarios de familia, inspectores de policía, conciliadores en derecho, conciliadores en equidad. Es muy, muy interesante que la audiencia que sigue el programa de Palabra Plena vaya tomando en cuenta la dinámica que están teniendo estos hechos. En el país, por muchas circunstancias que no es del caso ventilar en este momento, se ha venido desarrollando una inquietud por el tema de la aplicación de la justicia. Casi todos, de un modo u otro, tenemos una forma de ser afectados porque o se nos aplique la justicia o no, porque la justicia llene tales expectativas o no. En eso nos agitamos, pienso yo, todos los ciudadanos, los que entramos en una relación con el otro de alguna manera, porque esas relaciones con el otro son conflictivas. Estábamos conversando de eso exactamente, como aquí no se trata de negar el conflicto, sino ver qué se hace con el conflicto. Porque nosotros los maridos somos un poquitico molestos, inquietos con las mujeres, con nuestras esposas, ellas con nosotros, nuestros hijos, los vecinos, fumamos en lugares, bueno, todo esto que pasa que produce malestar, pero está la salida que propone la Casa de la Justicia, ¿no?
que esto es lo que me parece interesante y de lo que debemos estar convencidos. Hay una salida. Ya no estamos en un atolladero de la imposibilidad de tener una pronta y cumplida justicia, como se ha dicho, sino que hay salida, ¿no? No es un atolladero esto. Usted lo ha dicho con claridad, el conflicto es consustancial al ser humano. Vivimos en permanente conflicto. Los conflictos surgen por diferencias de diferente naturaleza. El conflicto en sí no es malo. Lo malo es las estrategias que utilizamos para resolver el conflicto. Y a las vías o a las estrategias a las cuales desafortunadamente en el país hemos acudido es a las formas violentas de solucionar conflictos. El conflicto regulado, el conflicto mediado, el conflicto conciliado, arroja magníficos resultados. Yo quiero interrumpirlo allí. Hay una cosa que está planteado, que si nosotros todos los que lo escuchamos a usted le pusiéramos más atención, nos aligeraría mucho, como dicen, nos aliviaría mucho esa pena que hay de no entender por qué nos ponemos en conflicto. Y es que hay un asunto que tiene que ver con la misma estructura del ser humano, ¿no? Somos agresivos, somos violentos y no tenemos, digamos, sino eso como forma inmediata para responderle a la provocación del otro. Pero también están los fenómenos culturales que inventan, crean instituciones, organizaciones para que esa forma agresiva, violenta se amaine, se oriente, como que se civilice un poco. Civilizar ese goce violento es una función de la justicia, ¿no? Como fenómeno cultural. En Colombia, desafortunadamente, en algún momento entendimos que, o nos impusieron mejor, que el conflicto solamente podría ser solucionado por las instancias judiciales, en donde el Estado tiene el monopolio para resolver conflictos. A mediados de la década de los 50 del siglo pasado, empezó a gestarse un movimiento a nivel mundial en torno a formas tradicionales de resolver conflictos, apropiándose de escenarios culturales significativos. Y entonces entendimos cómo los palabreros intervienen en solución de conflictos. Entendimos cómo eso que hoy llamamos jurisdicción indígena, los indígenas resolvían sus conflictos. Entendimos cómo en los espacios comunitarios se gestan propuestas significativas de resolución pacífica de conflictos. Y afortunadamente empezamos a desarrollar unos modelos que condujeron a la consolidación de la figura de la conciliación como política pública a nivel nacional, en donde, aparte de ser el escenario de la Administración de Justicia el encargado de resolver conflictos, se abrió para darle a los ciudadanos la posibilidad de intervenir y se les llama y se les convoca y hacen parte de la Administración de Justicia en calidad de conciliadores, en equidad o en calidad de árbitros. Pero mire qué tan interesante, porque esto es muy esperanzador, en el sentido de saber que no hay una única forma de resolver el conflicto, pero que también el tema de la convivencia, de la paz, tiene antecedentes, hay una historia, y esa historia más o menos se va presentando como un acumulado de aprendizajes, de ejercicios, que si nosotros no somos incautos, podríamos traerlos nuevamente a la reflexión y decir, no, aquí no es solamente este tema de sí, no, sino que hay muchas formas que se pueden inventar, que se pueden crear, que se pueden producir dentro del mismo ejercicio de solución de conflictos. Esto lo digo porque usted me estaba dando una idea muy interesante hace un poco, en donde me decía que de la misma solución, del ejercicio de la
de la solución del conflicto, surgen quienes se habilitan como conciliadores o pasan cosas, un sujeto que aprende a manejar los conflictos. Sí, de acuerdo a lo que acabo de denunciar, las mismas comunidades, la misma sociedad se encarga de autogestionar sus conflictos. Y en ese proceso de autogestión de sus conflictos aparecen actores comunitarios significativos, como el mediador, como el palabrero, como el componedor, como el transador, en el entendido de que son conflictos que con el diálogo asertivo, con la intervención de un tercero que no impone las condiciones, sino que sirve dentro de ese referente propio de la palabra de mediador, es de darle la oportunidad a que el uno exprese sus ideas, sus opiniones, sus temores, y regule esa conversación, permitiéndole al otro que escuche y dándole a cada uno la posibilidad de intervenir cuando tengan que intervenir, porque uno de los problemas de nuestro diálogo es que no nos escuchamos. Y entonces hablamos simultáneamente y no racionalizamos las ideas que usted me está planteando, que son ideas que me conducen necesariamente a entender, a comprender por qué eventualmente usted entró en una situación conflictiva conmigo. Hay un tema que usted ha mencionado, y cuando regresemos de los avisos le pido que volvamos sobre dos cosas: el tema de los palabreros, que me llama mucho la atención esa figura, y el tema de cómo este mediador es un garante de que yo pueda ser oído por el otro, que me garantice ese derecho a ser oído, ¿no?, de cierto modo. Muy ya bien. Volvamos, estamos con don Rodrigo Valencia, que es responsable, tiene un compromiso muy serio, un compromiso muy responsable que nosotros no estamos en condiciones de evaluar, porque pues estas cosas se dan así, pero estamos frente a un hecho de orden nacional, que es la gran conciliatón, y esa conciliatón se viene gestando a través de su ejercicio como coordinador, que nos llena de mucha esperanza, de mucha expectativa en torno a todo esto que se está hablando, mencionando, del qué hacer con el posconflicto. Acompáñenos y convide a alguien que esté a su lado para que vaya autohabilitándose como un buen conversador sobre estas cosas que nos pasan. Ya volvemos. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Corporación Viviendo es una organización comprometida con la promoción y el desarrollo del ser humano de manera integral a través de la investigación, la formación, el fortalecimiento y la incidencia política. Atendemos grupos, organizaciones e instituciones que abordan el problema del consumo de las drogas. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. El palabrero. Miren ustedes una figura tan interesante que
le hace a uno pensar, bueno, ¿por qué nosotros dejamos complicar tanto las cosas? De pronto porque desconocemos la historia, lo que nos ha pasado y no acudimos a ella. Entonces, esa figura del palabrero, don Rodrigo. En las culturas indígenas, en particular los guayú, tienen una figura representativa para resolver conflictos, que es el palabrero. Es el reconocimiento ancestral. Ancestral. En el desarrollo de costumbres apropiadas para resolver pacíficamente conflictos. Ellos no acuden a la justicia formal. Ellos acuden a su palabrero a efectos de que con él se diriman conflictos de diferente orden. Y eso es propio de lo que se denomina jurisdicción indígena. Es decir, a pesar del Estado constitucionalmente tener todas las posibilidades de intervenir en toda la nación, todo el territorio nacional, se admite que conflictos surgidos en comunidades indígenas se desarrollen allí los modelos propios en torno a resolución de conflictos. Sería pensar que el tema de la aplicación de la justicia, digamos, eso tiene necesariamente que ver con el respeto que tengamos por esas tradiciones, el lugar que les demos en nuestros desarrollos sociales, y ese sería un acto también de justicia, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que las comunidades indígenas no tienen por qué estar haciendo esto que practican, que hacen, que entre otras cosas es tan interesante, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad que proviene necesariamente de unos antecedentes de esa cultura indígena. Los asentamientos urbanos tienen componentes de mestizaje significativos. En esos componentes de mestizaje hay réplicas de esos palabreros. Esos palabreros ya no los denominamos dentro de lo citadino, dentro de lo urbano, palabreros, sino mediadores. Mediadores. Esos mediadores es alguien, usted ahora me recordará la expresión que utiliza para señalar cómo se autoproclaman o se autohabilitan. Esa es su expresión, se autohabilitan. Y esa autohabilitación está referida a que en los barrios, en las cuadras, en las manzanas de los barrios, siempre hay el reconocimiento de alguien que por su trayectoria, por su experiencia, por su sabiduría, por su conocimiento, es a quien se acude a efectos de procurar satisfacer la posibilidad de resolver un conflicto, conflictos de carácter comunitario. Es el señor que aparece en un momento determinado mediando ante las incomodidades que generan un grupo de muchachos que están jugando un partido de fútbol en la calle. O es aquel que interviene ante el llamado, el grito de una señora porque el perro de su vecina se le metió a su casa y lo saca a escobazos, y entonces la dueña del perro inmediatamente. Es aquel que interviene ante la queja de un ciudadano porque el volumen del equipo de sonido está supremamente alto. Y es aquel que sin imponer absolutamente nada, simplemente llama a esas partes que eventualmente entraron en una manifestación conflictiva y les indica cómo pueden moderar de alguna manera el comportamiento para solucionar un conflicto que puede derivar en algo mucho más grave. Yo vivo en una unidad y desde luego es un espacio, es un lugar donde confluyen muchos intereses, todo eso que usted ha mencionado. Soy un ciudadano, un residente, y soy un, como se llama, un propietario o un inquilino o algo. Yo puedo asumir una actitud, es decir, erigirme en un conciliador, en proponer algo allí para resolver conflictos fuera de las juntas que hay de manuales de convivencia, de bueno, ¿esto qué pasa? Sí, existen las juntas que van encaminadas a todo ese aspecto administrativo de los condominios, de las unidades residenciales y demás. Pero al interior de ellos
hay conciliadores. Hay conciliadores. Que son conciliadores formales, es decir, aquellos que se forman por el Estado y se habilitan en calidad de conciliadores. Entonces, en toda junta hay un conciliador, en primer lugar. Pero además de ello, esas formalidades generan barreras para acceder en posibilidades de resolver conflictos. Esas barreras se pueden romper con la presencia de un actor como el que usted señala. Y ese actor se autoproclama, se autogestiona en el entendido de el señor, la señora que se reconoce siempre, que está pendiente en torno a situaciones que pueden generar complejidades en torno a la convivencia pacífica dentro de los mismos residentes. Y perfectamente, yo denomino el mediador un poco, y la expresión no es válida, pero la tengo que utilizar, como aquel metido. El metido. Donde dice, mire, usted está generando un problema. Porque viene la red, usted no se meta. Ese es el metido. Pero ¿verdad? Resulta que yo me meto es intentando solucionar algo que también me está afectando a mí, pero que está afectando al médico. Pero ese metido, y repito, es una expresión no muy válida. Pero muy, en el orden práctico, digamos, podría estar que lo actitudinal nuestro juece, y lo que también yo cojo eso, ¿no? Qué bueno que todos en este momento tuviésemos la decisión, vamos a hacerle caso al metido, sí. A darle lugar al metido, porque ya veo la importancia que tiene, solo que en la forma de uno negar el conflicto, pues dice lo más peyorativo, lo más, sí. Para descartar a ese que puede llegar a solucionar. Porque también está en la condición humana no querer saber nada de cómo uno, muchas veces, que se considera víctima, también es victimario, ¿no? Claro, se convierte. Y entonces uno se niega a admitir que tiene la culpa de que le pase tal cosa, porque de algún modo provoca. Un elemento nefasto ha sido nuestra pasividad en las posibilidades de intervenir en torno a mediar, en torno a conciliar, y tiene su razón de ser. Si yo voy por la calle y veo a una pareja agrediéndose, y metido que soy, intervengo con el fin de separarlo o algo, termino, como la expresión popular lo manifiesta, llevando el bulto, porque me dicen, no se ha metido, él es mi marido o ella es mi mujer, sí. Y yo puedo hacer cosas como esa. Pero esos son elementos culturales. Culturales. Pero bueno, si deberíamos de intervenir en eso, potencia. Intervengamos entonces en aquello que no son manifestaciones expresas de violencia. Esas manifestaciones expresas de violencia es, hombre, si yo sé que el carro de la basura pasa a determinada hora, tal día, ¿por qué no me permito decirle al vecino, hombre, hoy no es el día de sacar la basura? ¿Por qué no te esperas hasta mañana o tal cosa? O no utilice ese tipo de elementos para colocar la basura. Arriesgar un poquito ahí. Intentar. Yo pienso, lo que usted dice, digamos, situaciones que se pueden medir, ¿no? Nosotros tenemos que abandonar la indiferencia, pero tenemos que ganarnos la legitimidad y la institucionalidad en torno a que se nos reconozca como mediadores, como conciliadores. Estaba pensando yo en una cosa salida de tono, pero potenciar al metido es como volvernos todos metidos, un poco, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar entonces el 25? El 26 con la Conciliatón Nacional. Muy bien. Se ha hecho toda una promoción de más de un mes, en donde se le ha indicado a los ciudadanos que hablando se resuelven los problemas. Esto es también una estrategia de carácter pedagógico. Entonces, al ciudadano escuchar cómo así que hablando y conciliando
se aproximan a aquellos escenarios que están habilitados para desarrollar ese ejercicio 24, 25, 26 de noviembre. Y entonces están acudiendo a las casas de justicia en Cali, están acudiendo a los centros de conciliación de las universidades y están preguntando qué es eso de la conciliación. Y preguntaron sobre el particular y entonces los conciliadores le explican al ciudadano qué se puede conciliar y cuáles son los requerimientos, los requisitos que tienen que agotarse para convocar a la otra persona en la cual se está en conflicto y presentarse a esa jornada en donde van a encontrar a un conciliador habilitado por el Estado, en donde ese tercero, que es imparcial, simplemente colabora en dirimir el conflicto entre esas personas. Sí, allí... Pero no son conflictos, quiero que quede muy claro, no son conflictos en su mayoría de carácter penal. Son conflictos que determinan situaciones entre particulares que afectan la convivencia ciudadana y que afectan de manera significativa a la seguridad ciudadana. Entonces son casos de arrendamiento, son casos de deudas, son casos de alimentos, son situaciones propias de pequeñas causas, hurtos de menor cuantía, estafas, abusos de confianza de menor cuantía. Y respetando el debido proceso, como lo llaman los abogados, respetando garantías constitucionales, entonces se desarrolla eso. Habrá allí entonces un ejercicio de aprendizaje, de autohabilitación, si se quiere, o bueno, todo lo que pueda salir de allí como, digamos, la producción de un sujeto habilitado para conversar. Yo sigo utilizando una expresión que empleé en la invitación que usted muy generosamente me hizo en el espacio anterior, que es aquel de la autogestión. Autogestión. Y que es aquel de la virtualidad. Cuando yo hablo de virtualidad es si yo logro convencer a aquel con el que tengo el conflicto para que acuda conmigo a ese escenario de la conciliación y salimos los dos satisfechos y restablecemos nuestras relaciones. Dentro de esa virtualidad yo mañana podré decirle a mi vecino, hombre, intervengamos y resolvamos entre nosotros los conflictos sin necesidad de tener que acudir a una convocatoria como esta que se está haciendo. Y el tema de meterse uno en los esquemas de los derechos también le va dando pie a eso. Estamos ya al punto del final. Nuevamente muchas gracias por venir a Palabra Plena y saber que esa palabra que usted ha puesto esta tarde, esta noche, es una palabra coherente, es una palabra que llena de esperanza y que no engaña, que pone al ser humano en el lugar en donde es deseable que esté para una convivencia que es humana. Invitarlo para la próxima oportunidad, una rendición, como se dice, de cuentas. De cuentas. ¿Sí? Estoy supremamente agradecido y reconocido y quiero aprovechar el espacio y mi despedida para convocar a los ciudadanos en general para que se apropien de la conciliación, para que acudan de manera masiva a estos escenarios de conciliación que se están ofertando. Es toda la institucionalidad, es todo el Estado, a través, insisto, de comisarios de familia, inspectores de policía, inspectores de trabajo, jueces de la República, fiscales, magistrados, la comunidad a través de sus conciliadores en equidad, las facultades de derecho a través de sus centros de conciliación y consultorios jurídicos. Aprovechemos ese escenario. Es completamente gratuito y las ganancias son para la ciudad. Las ganancias son en los procesos de construcción de ciudadanía en estos momentos coyunturales que estamos viviendo, para que comprendamos igualmente cómo aquellos que se enfrentaron durante tantos años, generadores de tanta violencia, pues lo hicieron. Y estamos a puertas de intentar construir unos escenarios de paz a través de esa reconciliación a la cual estamos llegando. Bien, a ustedes, bueno, están las cosas puestas para la invención, para la creación, para la convicción de que hay esperanza para todos y que el conversar es lo que nos hace humanos,
vamos a los centros de conciliación, difundamos esta idea, apropiénosla porque es la que nos permite asumir el cuidado nuestro y el cuidado del otro. Esa es la política, entre otras cosas. Palabra plena, próximo martes, que descanse. Felicidades.